¿Qué tal? Bienvenidos a Spanish Mini Lesson Number 18. Número 18, I'm Miss Ana, and today we are going to learn how to say the time in Spanish. ¿Cómo decir la hora en español? So remember, like always, repeat after me. And we are going to start with the basic question. ¿Qué hora son? ¿O qué hora es? What time it is? In Spanish, we have two ways of asking this question. You can ask in the plural way, ¿qué horas son? As you can see, it's a plural word. And then we have the singular form, ¿qué hora es? Mm-hmm. One more time, una vez más, ¿qué horas son? ¿Qué hora es? Mm-hmm. So, if you want to say it's one, mm-hmm, we always use the singular way, es. Mm-hmm. La forma singular es la una. And remember that always to express the time in Spanish, we use the feminine way. Es la una. We never say es el uno. Mm-hmm. Es la una because we're talking about la hora, mm-hmm, which is a feminine word. Es la una p.m. Mm-hmm. And then we have son las dos, son las tres, son las cuatro. After one, you always have to use this plural form. Son las, dos, tres, cuatro, cinco, etc. And then, if you want to say in the morning, we say de la mañana. Son las nueve de la mañana, son las ocho. Mm-hmm. So, de la mañana. If you want to say noon, del mediodía, del mediodía. In the afternoon, de la tarde, de la tarde. For example, if you want to say, es la una de la tarde. Mm-hmm. One in the afternoon. De la noche, mm-hmm, de la noche, that's nighttime. Mm-hmm. Siguiente tenemos, how can you say o'clock? We say en punto. Mm-hmm. Como aquí en el ejemplo, son las 11 en punto. O'clock. Y tenemos son las 11 y un cuarto. En a quarter. Son las 11 y un cuarto. You can also say son las 11 y 15 minutos. Mm-hmm. Both are correct. Tenemos la siguiente, son las 11 y media, half. Son las 11 y media de la tarde, de la mañana. Mm-hmm. And we have a more complete example here. Son las 11 y 45 minutos. Mm-hmm. And now I have a little bit of an exercise for you. I'm going to show you a time and see if you can say it right in Spanish, okay? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? That's right. Son las 7 y un cuarto de la tarde. Mm-hmm. Or you can say son las 7 y 15 minutos p.m. ¿Qué horas son aquí? ¿Qué horas son? Bien. Son las 8 y 27 de la mañana a.m. 8 y 27 minutos de la mañana. Siguiente tenemos, ¿qué horas son aquí? ¿Qué horas son? Son las 12 y 30 p.m. Or you can say the right form, son las 12 y media de la tarde. ¿Y qué horas son aquí? ¿Listo? Son las 6 y 48 de la mañana. Son las 6 y 48 de la mañana. Buen trabajo, los veo la siguiente semana para Spanish Mini Class number 19. Gracias, hasta luego.